El proyecto MATE arrancó en el año 2017 y lo que pretende es empoderar a las comunidades del sur de Alto Paraná, en este caso de tres municipios, en un arraigo en sus tierras y proponer un tipo de agricultura que es una agricultura regeneradora del medio ambiente. Y el proyecto MATE para nosotros es algo fundamental que nos está ayudando bastante para enriquecer nuestro bosque, especialmente traernos ingenieros que nos enseñen la buena práctica agrícola. Y la verdad que estaba lleno de yerba mate, pero después vino bajando el precio. Y entonces ahí la gente comenzaron a echar la yerba mate, ¿verdad? Árboles ya no había más. Muchas personas donde iba a echar su yerbal, nosotros íbamos junto a ellos a decirle el valor que tiene y le mostraba cuántos países ya están tomando tereré, mate. Nos enfocamos más en la yerba mate como árbol nativo y aparte también un rubro más para mi comunidad. Es el cultivo de yerba mate bajo monte, porque la yerba mate se adapta perfectamente a coexistir, digamos, con los árboles nativos, porque es un árbol originario del Paraguay, es un árbol originario del bosque atlántico del Alto Paraná. Y nuestra colonia está rodeada de sojeros, no nos ayuda mucho a nosotros porque ellos usan mucho químico y nosotros queremos certificar nuestro producto como orgánico. Estamos a punto de lograr que las buenas prácticas agrícolas de las familias que están asociadas con nosotros logren los estándares incluso del mercado internacional, como el caso del mercado europeo. Creamos un producto que en menos de una hora está listo para su comercialización. Es una hoja picada y está lista para ser vendida para múltiples usos, para infusiones, para té, para consumirlo como alimento. Y esto es algo muy natural, la forma en la que se produce, aparte que cada una nosotras recolectamos, empaquetamos. Por ahora ya con el licenciado comenzamos a hacer esos procesos que estamos haciendo ahora. Hacemos la torta, el helado, los licores. Es un alimento, un nutriente también. La yerba mate tiene vitaminas, minerales, tiene cafeína, la teobromina, que solamente la encontramos en el té y en el cacao. Empezamos a utilizar el polvo de la yerba mate. Y acá le agregamos la yerba mate. En una cocción de 30 a 40 minutos. Y salió muy bien, fue muy bien aceptado. El proyecto MATE nos donó todo esto que estamos produciendo: lechuga, tomate, locote. El proyecto de yerba mate, si sigue avanzando, vamos a integrar más mujeres que nos ayude, y ahí también le damos a los jóvenes ese incentivo para que pueda trabajar y cada uno conseguir su propio dinero y para no inmigrar en otro lado también. Estamos muy contentos de trabajar con ellos y seguir adelante, porque siempre necesitamos un empujoncito. Y cuando entró W nos enseñó lo que vale un árbol, como las flores tienen que tener la yerba mate. La yerba mate se desarrolla de manera óptima cerca de los manantiales, los cursos de agua, y por ese motivo es un elemento para recuperar el equilibrio ambiental que se ha perdido en esta zona por causa de la deforestación. Aquí encontramos una naciente de las tantas que protege el bosque donde abundan los yerbales. Es por eso que la yerba mate es tan importante, porque está asociada con los bosques nativos y los bosques nativos protegen este recurso tan valioso que es el agua limpia y cristalina, que aquí vemos que en el bosque, en el pleno corazón del bosque, está naciendo de una manera constante. Observamos que tiene muy buena calidad, es consumible. Y a metros nada más de acá tenemos nuestras hierbas silvestres que utilizamos también tanto para cosechar las hojas como para producir semillas para los yerbales de la comunidad con la que trabajamos. Este tipo de nacientes o manantiales lo podemos encontrar de a miles, pero si eliminamos el bosque se van a colmatar, se van a erosionar y van a desaparecer, y vamos a perder este valioso recurso. Lo que yo le diría a toda la juventud que están ahora, ¿verdad?, para que cuiden, que hagan más bosque, que sigan plantando. Yo le pido encarecidamente a ellos para que seguimos luchando, ahora que conocemos bastante cosas que podíamos hacer, había sido de la yerba, y son para el mundo entero, porque los árboles nosotros sabemos cuánto valen.